Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Adelante, Rodrigo Mondragón, te escuchamos, bienvenido. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues ya estamos aquí con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la inflamación muscular, muy importante, mucha gente está inflamada de su cuerpo, anda buscando una solución y esta pues se ha puesto muy esquiva, ¿no? La solución hay que buscarla en esta plataforma, en donde la herbolaria hace realmente... Pues muchos efectos que podríamos decir que son un milagro, ¿no? Porque ahí encontramos la solución para cuando la persona ya se desanimó, ¿no? Ya la desahuciaron, ya se desesperó. Y llega el momento entonces de utilizar este recurso. Sobre todo para atender una inflamación muscular que llamamos idiopática. ¿no? no encontramos la raíz del problema, la causa exacta y precisa. Entonces los recursos para atenderse se van siendo muy complejos. Pero en herbolaria no pasa eso. En arbolaria. los tratamientos son certeros, ¿no? precisos, exactos. Bueno, pues hay que ver de qué se trata ¿no? cuando hay una inflamación muscular. Realmente la inflamación muscular es una respuesta de nuestro cuerpo, digamos, a diversos estímulos, como pueden ser lesiones, pueden ser también infecciones o incluso trastornos autoinmunes. Y puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo donde haya. Músculos, ¿no? Ya ven que los músculos se utilizan para el movimiento voluntario. Entonces, la inflamación muscular puede presentarse de varias maneras: puede ser aguda, puede ser crónica. Para el caso que nos ocupa, claro, pues estamos platicando acerca de una inflamación que ya se cronificó: músculos que siguen inflamados. Pero hay disturbios cuando no se resuelve. Veamos las causas. Pueden ser lesiones físicas, como distensiones o desgarros. Eso desencadena una respuesta inflamatoria localizada, decimos. Pueden ser infecciones, las infecciones virales o bacterianas. Pueden provocar inflamación de los músculos, por ejemplo, la miocitis viral. Es una inflamación causada. Precisamente por virus, o bien puede ser enfermedades autoinmunes, lo que está provocando la inflamación del músculo. Sí, hay que fortalecer en ese caso nuestro sistema inmune para que no esté, decimos, desconfigurado, esté atacándonos a nosotros mismos. A veces consecuencia de un ejercicio muy intenso o muy inusual. Ya saben que cuando hacemos ejercicio se van causando microlesiones en los músculos. A la hora de descansar, de dormir, esas microlesiones se reparan. Al otro día podemos continuar. Esas microlesiones, pues ya fueron atendidas por el mismo cuerpo. Pero a veces se exagera, ¿no? En el ejercicio llega a ser muy intenso o llega a ser muy inusual. Entonces ya no se alcanza a reparar el cuerpo, los músculos. Y se inflaman. Se supone que de manera temporal. Pero resulta que se prolonga el tiempo y sigue la persona muy inflamada. Muy inflamada de sus músculos. A veces son... Los medicamentos. Porque algunos medicamentos, quizás usted no lo sepa, pero, por ejemplo, ciertos tipos de estatinas, esas son las que se utilizan para reducir el colesterol. Esas estatinas, cuando las ingerimos para tener colesterol que está alto, puede tener un efecto secundario como este, ¿no? La inflamación muscular. No en todos, pero en algunos. ¿Cuáles son los síntomas? Es importante también ir discriminando qué cosa corresponde a la inflamación muscular y qué no. Hay dolor. El dolor es un síntoma de la inflamación muscular. Claro, varía de intensidad, varía la ubicación, de acuerdo a lo que esté incorrecto. También se presenta lo que estamos platicando, la hinchazón. La zona afectada puede hincharse porque se van acumulando fluidos. Incluso hay calor, hay enrojecimiento. ¿Sí? La piel sobre el área inflamada al tacto se siente más cálida, más caliente, ¿no? Y aparte de la visión, pues podemos ver que está enrojecida. En algunos casos la persona tiene una pérdida de función, o sea, de movilidad. Se afecta la capacidad del músculo para hacer sus movimientos adecuadamente. Eso nos lleva a una pérdida de la función, a una pérdida de la movilidad. Todo esto es importante, ¿no? Estar atentos para que identifiquemos bien a la hora de hacer nuestra formulación, para que esta sea muy acertada. Se presenta también una debilidad muscular. La inflamación prolongada puede afectar, vimos, la función muscular. Eso provoca debilidad en la zona o área afectada. La persona experimenta una fatiga generalizada. Una fatiga, un malestar en todo su cuerpo. Claro, especialmente si la inflamación es sistémica. Entonces la persona siente esa fatiga, ¿no? Se siente exhausta, sin ganas de poder hacer nada porque pues su cuerpo no la está respondiendo. Puede presentarse fiebre cuando hay inflamación severa. Hay una respuesta sistémica, la llamamos, que incluye la fiebre. Hay espasmos musculares también. La persona experimenta espasmos, o sea, son contracciones involuntarias en respuesta a la inflamación. También se presentan sonidos que llamamos articulares, o sea, crujidos, chasquidos, o ese tipo de sonidos. Anormales cuando movemos la inflamación cuando está inflamada. Le damos tronidos, ¿no? Ruidos. Hay cambios en la textura de la piel. La piel inflamada se, se altera, ¿no? Puede mostrarse más gruesa. O puede haber alteraciones en su apariencia normal. Y ese malestar general, ¿no? Además de la fatiga de la inflamación muscular severa, pues hay un malestar general. La persona pierde el apetito, incluso tiene cambios en el estado de ánimo, se vuelve enojona, ¿no? Irritable. Por lo mismo de que se siente muy, muy molesta, muy cansada. Tiene dificultades para dormir porque hay dolor. Hay una incomodidad asociada a la inflamación muscular que interfiere con la calidad del sueño. Entonces, por pues la persona no puede dormir bien, no puede mantener un sueño reparador, tiene sobresaltos, se despierta continuamente, entonces no descansa. Bueno, también hay otros síntomas que llamamos síntomas sistémicos. Cuando la persona ya está perdiendo peso de manera inexplicada, suda excesivamente. Son signos que nos hacen entender claramente lo que le está pasando a la persona. Ahora, para elaborar la fórmula herbal, primero hay que identificar el padecimiento a través de síntomas y signos, o sea, lo que la persona siente o lo que se le mira, lo que se le observa, es como concretamos el padecimiento. Es lo que se refiere al nombre. Ahora tenemos que determinar las causas, porque son las que tenemos que atender. Sabemos que hay una inflamación, pero darle una planta que llamamos antiflogística, o sea, antiinflamatoria, no es suficiente. Se desinflama y, pues, nuevamente, todo el padecimiento de la inflamación. Porque no estamos atendiendo las causas. Lo que hay que atender es las causas. Porque puede haber una lesión muscular. Hablamos de distensiones o desgarros musculares. Eso también desencadena una respuesta inflamatoria. ¿A qué se deben estas lesiones, estos desgarros? Pues puede ser de sobreesfuerzo, un golpe, algún movimiento brusco, algún resbalón. O puede ser gente que practica deportes. Ejercicios muy intensos. Un ejercicio nuevo también puede ser, ¿no? Que antes no lo haya practicado y que de pronto mueve músculos que estaban desatendidos. Eso también puede provocar una inflamación muscular. Ahora, también puede ser infecciones. ¿eh? Infecciones, vimos, bacterias, pueden ser virus también les afecta se inflaman porque hay infección en los músculos hablábamos también de las enfermedades autoinmunes sí cuando el sistema inmune pues ya no está defendiendo decimos se desprograma se desorienta por qué porque está muy fragilizado muy débil no se ha tenido bien la persona en cuanto a su alimentación a sus cuidados ¿Qué más puede ser? Decíamos que los medicamentos tienen como efecto secundario para algunas personas inflamación muscular, con dolor, con molestia, con incomodidad. O puede ser una isquemia muscular que esté faltando suministro sanguíneo adecuado, ¿no? A los músculos. Así se conoce como isquemia muscular, cuando la sangre no está circulando bien, suministrando los componentes que requieren los músculos. Eso hace que se inflamen y, en casos más graves, la necrosis del músculo. Sin sí, necrosis, que después ya no funcione. Fallece el músculo hay factores ambientales que también hay que considerar hoy en día. Exposición, por ejemplo, a temperaturas extremas. Sí, no solamente en lo que se refiere a frío. Puede haber también excesivo calor que la persona esté soportando y que no esté acostumbrada. Cuando sean algunas zonas. O bien el cuerpo no siempre aguanta, ¿no? Puede ser también, hay que tomarlo en consideración, un estrés prolongado. O sea, estoy estresado, sigo estresado, no me atiendo y esto ya tiene tiempo que me está pasando, que ando con un estrés muy intenso, ¿no? Eso también es motivo de que algunos músculos se inflamen. Esto lo tengo que atender debidamente, ¿no? Y hay más causas, ¿eh? Por ejemplo, puede haber complicaciones que llamamos posquirúrgicas, ¿sí? Son aquellas cirugías que involucran áreas musculares. Puede ocurrir inflamación muscular como parte del proceso de cicatrización o de recuperación, pero eso pues se conoce fácil, ¿no? Puede ser algunos trastornos genéticos. Puede ser una distrofia muscular. Eso puede involucrar inflamación muscular como parte de la progresión de la enfermedad. Síndrome de fatiga crónica también. Algunas personas con el síndrome de fatiga crónica pueden experimentar dolor muscular, fatiga. Eso involucra también la inflamación. Algunas personas se desatienden, ¿no? en su alimentación y llega a sucederles que su inflamación muscular se debe a deficiencias nutricionales. Faltan al organismo ciertos nutrientes como la vitamina D o puede ser el magnesio. Cuando se carece de esta vitamina o puede ser otras también, ¿no? o de este mineral magnesio, eso contribuye a los problemas musculares y claro que incluye a la inflamación. ¿no? Puede ser una reacción a inyecciones o vacunas, ojo con esto. En algunos casos, aclaro. La administración de inyecciones o vacunas pueden desencadenar una respuesta inflamatoria en los músculos. ¿Sí? Eso hay que resolverlo. Si no, sigue ahí el problema latente que me puede ocasionar alguna sorpresa desagradable. Tengo que atender que mi cuerpo ya no esté inflamado. También puede ser que la persona esté expuesta a alguna infección parasitaria. En mi fórmula tengo que agregar también plantas que sean vermífugas, que sean antídotas. Así es como atendemos cuando hay tóxicos químicos con Antídotos. A veces tenemos que agregar, agregar también plantas antirradiactivas. ¿Por qué razón? Porque pues algunas personas se someten a radioterapia, que es muy utilizada en el tratamiento del cáncer. Bueno, la radioterapia puede causar inflamación muscular en las áreas donde se está irradiando. Hay que resolverlo. Y así nos enfrentamos a diferentes circunstancias, razones, causas que hay que resolver para que por sí misma. Desaparezca aquí. La inflamación muscular, mientras nosotros no atendamos esas causas, esas razones, la inflamación va a continuar y es una amenaza, porque va a haber disturbios, va a haber consecuencias, va a haber distrofias musculares, artritis reumatoide, lupus eritematos, son bueno, todos los padecimientos que tienen que ver con no atender una inflamación muscular y que después trae esa consecuencia. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender esta situación, ¿no? Con plantas. Sí, porque la persona ya experimentó, ya utilizó muchos recursos y se siente insatisfecha, ¿no? Claro que es muy importante que los pacientes también participen con adoptar un enfoque de estilo de vida que contribuya, ¿no? A reducir la inflamación, a que se promueva la recuperación. Claro, que mejore su calidad de vida. Si sí, la persona tiene que descansar, tiene que reposar, tiene que recuperarse. Debe de... Descansar después de cualquier actividad, ¿no? Sobre todo cuando tiene que recuperarse después de actividades físicas intensas. Tiene que evitar el sobreentrenamiento. Tiene que asegurarse, ¿no? De tener suficiente descanso entre sus sesiones de ejercicio. Un ejercicio moderado es correcto, de bajo impacto, que no sobrecargue los músculos afectados. El estiramiento, todos, ellos, todos saben, ¿no? Los que hacen ejercicio, muy importante, ¿no? Rutinas regulares de estiramiento para mejorar la flexibilidad muscular. Para que se vaya reduciendo la rigidez. Eso nos ayuda a prevenir lesiones, pero también mejora la movilidad. Mantenerse hidrita, hidratado. Se refiere a estar tomando nuestro té, ¿no? Muy importante, ¿no? Utilizar los tés, los cocimientos de plantas para hidratarse, porque al mismo tiempo estamos buscando en la formulación que sea el vehículo a través del cual va a recibir los beneficios antiinflamatorios, ¿no? Aparte, la invención tiene que cambiar, ¿no? Ya saben frutas, verduras, semillas también. Evitar que alimentos procesados, grasas, saturadas y azúcares refinados. Y nuestras fórmulas con plantas ¿eh? son excelentes. También en la fórmula se va a incluir cómo manejar el estrés, ¿no? o sea, cómo relajarse, tranquilizarse, equilibrarse con los beneficios que dan las plantas medicinales. Por su cuenta el paciente puede practicar la meditación, yoga, respiración profunda. ¿Para qué? Para tener el estrés crónico, porque el estrés crónico está contribuyendo a la inflamación. Entonces hay que también abordarlo, resolverlo, desviarlo. De esta manera vamos a encontrar resultados más más prontos, ¿no? Ya no tenemos que esperar tanto que el cuerpo se recupere bien. Eso es lo que hay que hacer. Cambios, ¿no? También es muy importante que la persona dé cumplimiento a sus tratamientos, cualquiera que sea. Seguir bien el plan de tratamiento. En las plantas... Si es que lo elige, tiene que continuar con el tratamiento. En plantas, generalmente, cuando se tiene un tratamiento de una formulación, de una mezcla de plantas, después de que la persona se siente bien, son ocho días más. En otras plataformas tendrá que preguntar a su proveedor de, de salud, ¿no? Pero debe de apegarse bastante bien a lo que esté indicando la persona experta, el facultativo, el asesor herbolario. Bueno, tenemos el gusto de tener con nosotros a Jorge Iván, maestro consumado de la herbolaria medicinal, muy destacado ¿eh? por su profundo conocimiento y habilidades excepcionales. Tiene una gran pasión por las plantas medicinales, muy dedicado, comparte la sabiduría, lo brinda con sus conocimientos el saber ancestral de las plantas. Y mucho bienestar para la gente que lo escucha, experto en herbolaria, lo recomiendo bastante, de veras muy docto, ¿eh? muy conocedor. Está con nosotros, bienvenido y adelante, te escuchamos. Muchas gracias maestro. Efectivamente, para efectos de atender los trastornos relacionados con la inflamación muscular, pues vamos a hacer uso de la medicina herbolaria, dentro de la cual vamos a encontrar numerosos recursos que nos permiten combatir el origen de este tipo de trastorno. Aquí, bueno, pues es importante hacer mención de una planta denominada jarilla amarilla. La jarilla amarilla... Cumple con todos los requisitos para resolver este tipo de trastornos que producen inflamación en el sistema muscular, en el sistema esquelético y, por supuesto, en el sistema articular. Bien, mencionaba usted que este tipo de trastorno inflamatorio se encuentra relacionado particularmente con la presencia de lesiones físicas, eh, con algunos estados infecciosos y también con enfermedades de origen autoinmune. En la práctica, la jarilla amarilla ha sido muy empleada por los asesores herbolarios para atender diferentes procesos, diferentes estados de tipo inflamatorio que llegan a manifestarse en los músculos, en las articulaciones y también en el tejido óseo. Esto se debe particularmente a que la jarilla amarilla es una planta que dentro de sus acciones es muy reconocida por actuar como un antiséptico, es decir, tiene la capacidad de combatir la presencia de bacterias, de virus, de hongos y de cualquier otro agente patógeno que es responsable del desarrollo de los estados infecciosos. También es importante mencionar que esta planta, bueno, pues goza de un reconocimiento muy importante respecto a su efecto antiflogístico. Es una planta que combate, que corrige de una manera muy efectiva los estados inflamatorios y bueno, pues también es evidente que a la planta se le atribuyen efectos analgésicos. En su conjunto, estas acciones son muy importantes para atender los trastornos relacionados con la inflamación muscular por ejemplo cuando esa inflamación muscular deriva de una lesión física una lesión física que es muy común que atendemos con mucha frecuencia en la medicina herbolaria es la relacionada con la bursitis la bursitis es un trastorno inflamatorio que se genera y se produce en las rodillas. Generalmente esto es a consecuencia de un golpe, a consecuencia de una caída, en el cual, bueno, pues las bursas, que son unas bolsitas, unos sacos que en su interior contienen un líquido lubricante, que hacen eh, la función de actuar como unos cojines, como unos amortiguadores y el líquido a su vez como un lubricante para las articulaciones, cuando se presentan este tipo de lesiones, las bursas se inflaman y entonces aparece el dolor, aparece mucha inflamación en el tejido articular y también, bueno, pues vamos a encontrar que hay mucha rigidez en las rodillas. En este tipo de lesiones que producen esta inflamación tan notoria, bueno, pues la jarilla amarilla es un excelente recurso para atenderlas y minimizar los estados inflamatorios. También se mencionaba que, bueno, pues las enfermedades de origen autoinmune, pues tienen mucho que ver en el desarrollo de las inflamaciones a nivel muscular. Por ejemplo, la artritis reumatoide es una enfermedad que está clasificada como una enfermedad autoinmune. Generalmente nuestro sistema inmunológico, bueno, pues está diseñado para ayudar a nuestro cuerpo a protegernos de infecciones y de enfermedades. ¿Qué es lo que sucede cuando el sistema inmunitario no cumple con esta función? Bueno, pues el sistema empieza a atacar el tejido sano de las articulaciones. Consecuentemente, se empieza a manifestar mucha inflamación, mucho dolor y mucha rigidez en la articulación. Aquí hay que identificar que el origen de esta afección es meramente inmunitario. El sistema inmunitario está trabajando en desorden. Entonces vamos a aprovechar el efecto inmunomodulador que tiene la jarilla amarilla para corregir esta afección, aunado que, como ya dijimos también, va a actuar como un antiinflamatorio y va a minimizar el dolor. Otro dato importante en medicina herbolaria atendemos muchos problemas de artrosis. La artrosis, bueno, pues es una enfermedad que se presenta en las articulaciones, pero no es de origen autoinmune. Esta es una enfermedad degenerativa. En el caso particular, también produce mucha rigidez, mucha inflamación y bueno pues la jarilla amarilla va a ser importantísima porque nos va a permitir proveer todos los nutrientes que contiene la planta para remineralizar el tejido articular consecuentemente vamos a minimizar el estado de la inflamación y a corregir el tema del dolor que se presenta en las articulaciones devolviéndoles la movilidad entonces encontramos en la jarilla amarilla un excelente recurso para atender la inflamación muscular y todos aquellos elementos que la provocan maestro vamos a corte regresamos bien continuamos esto para que yo le elabore sus fórmulas y lo voy a hacer desde luego con muchísimo gusto a base de plantas medicinales y suplementos alimenticios aquí estamos ya a sus órdenes por otro lado nosotros elaboramos una fórmula llamada fórmula del día de acuerdo al tema por supuesto de acuerdo a la planta que estamos en mención elaboramos esa fórmula que llamamos generado del, o del día y la colocamos directamente en nuestra página cuando se le ofrezca, cuando la necesite, usted puede ingresar a la página. Y ahí puede usted incluso reenviarla a un amigo que no tenga fórmula, o bien puede usted utilizarla adquiriendo en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar la fórmula o fórmulas seleccionadas. De esta manera, con la ventaja de que el envío o flete no tiene costo a través de la página. Entonces, para que usted visite la página, vamos anotando la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo eh, que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de Internet. Puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arroba la voz guión bajo, del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de Facebook con el Ángel de Tu Salud México. El Ángel de Tu Salud México. O bien puede ver contenido en Instagram con el Ángel de Tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. Bien. Aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda al volaria. Si usted no puede salir de casa y necesita una fórmula, no dude en llamar. El teléfono que le voy a indicar, anotamos. 55-57-64-59-50. 55-57-64-59-50. Horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Y aquí pida sus fórmulas. Para usted y para los suyos, por supuesto. Puede pedir las fórmulas que necesite. Bien, mencionamos a nuestros patrocinadores. En Texcoco, tiene ubicada Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia centro, ubicada entre Fay Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral. En Texcoco, Estado de México, ahí está el establecimiento. Puede marcar el teléfono para más informes: 59 56 88 6776, y siete 6776 cincuenta y tienda en Circunvalación cerca del mercado de los dulces la de la dirección avenida anillo de Circunvalación número 420, local 4, entre General Anaya y Zabala a una cuadra le decía yo del mercado de los dulces, el teléfono no te lo para más informes. 55-54-91-1681 55-54-91-1681 Tienda en Huipulco, Ciudad de México, Huipulco, sur de la ciudad. En Calzada de Tlalpan, número 4450, local D. Calzada de Talpa número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipulco, en frente de un BIPS. Y a cuadra y media de la estación del tren ligero de la estación Huipulco. La atención es de lunes a sábado. El teléfono, anotamos, 55-55-73-74-90. 55-55-73-74-90. Tienda también en el parado del Metro Zapata, Ciudad de México. Paradero del Metro Zapata, tienda autorizada en Avenida Universidad número 790, Total 1, local 13. Paradero del Metro Zapata, con Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el teléfono. 55-5604, 6095. 55-5604. 6095 para de los metros zapata. Bien, momento de elaborar nuestra fórmula. Fórmula para la inflamación muscular. ¿Cuáles son signos y síntomas para identificar el padecimiento? Bueno, vamos a mencionarlos. Hay dolor en el área afectada. ¿eh? Este puede ser dolor agudo o dolor sordo. La intensidad varía según la causa y la gravedad de la inflamación. Entonces hay hinchazón. La piel sobre el área inflamada puede volverse enrojecida. La zona afectada puede sentirse más cálida al tacto. La inflamación puede causar rigidez y también puede limitar el rango de movimiento en la articulación o puede ser un músculo afectado. Hay debilidad muscular, sensación de fatiga, también malestar en todo el cuerpo, puede haber presencia de fiebre, pérdida temporal de la función en el músculo o en la articulación afectada. Nos falta fuerza, nos falta movimiento, hay inflamación, hay irritación. Eso es la inflamación muscular. Vamos ahora a elaborar la fórmula para atender esto. Vamos anotando. Jarilla amarilla. Colombo. Bejuco ubí, Acasóchil. Espinocilla. Manzanilla polen. Mencionamos de nuevo. Jarilla amarilla. Colombo. Bejuco ubí, Acasóchil. Espinocilla. Manzanilla polen. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. De la mezcla, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, también se pueden poner compresas donde están hinchazón. Compresas es en beber o mojar con el té, con el cocimiento, un trapo, exprimir un poco, no mucho. Estando caliente el té se coloca sin quemarse claro se coloca donde está la inflamación la hinchazón se toma como agua de uso y se pueden poner compresas suplementos ahora Jumel Gaba con betacaroteno y soleucina con jantiax. aceite de tortuga Yumel. Gaba con betacaroteno y se lo usina con jantiax, aceite de tortuga. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Como suplemento adicional, coadyuvante de la fórmula y para fortalecer el sistema inmune, el elixir el que contiene arándano rojo. El elixir que contiene arándano rojo, la clave es 18-20. Clave 1820. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Dos vasitos dosificadores. Uno en la mañana a levantarse y otro antes de acostarse. Diariamente. Nuestra fórmula está completa. Bien, vamos al corte regresamos. Continuamos, vamos a dar asesoría de volaria a las personas que nos están marcando, llamando vía telefónica. Vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, doctor. Soy ¿con quién Leonor, tengo el gusto? Rodríguez. Leonor, adelante, te escucho. Doctor, tengo una hernia ya tal de un centímetro según. Sí. Ajá. Doctor, ¿se cura con plantas o tiene que ser la cirugía? A ver, tienes una hernia. Ajá, ya tal. Pues sí, hay que desinflamar todo tu estómago uh -huh. para que se recoja, para que se regrese y no esté saliendo por el hiato, Ajá. Uh -huh. Sí, doctor. Este, me dan unas agujeras horribles, espantosamente horribles. Horribles, sí. ¿Qué más? Tengo, este, la boca como si la tuviera quemada. Sí. Hasta los dientes siento como si tuvieran quemados. Pues, ¿Qué más? Y me arde mucho mi lengua. Sí, por lo mismo. Ajá, y la garganta más? la tengo muy roja siempre y así como seca. Me sabe la boca muy, muy feo. Sí. Pero feo, 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 así feo. Según en el estudio, tengo eso, fagitis erosiva y gastritis erosiva, según moderadas, pero no sé. Bueno, por lo que se escucha, no está muy moderada. Pero no vamos porque a atender si todo junto. Lome, para solo esas cosas me dan unas agudas horribles que no las aguanto, hasta las orejas me duele Bueno, vamos a resolverlo entonces, ¿no? ¿Qué edad tienes? Por, por favor, doctor. y tengo, sí, este, soy diabético, doctor. Diabética, sí. Ajá. ¿Qué más? Y tengo cataratas también. Oh, también, sí. ¿Qué sí, otra cosa? me dan este también calambres, mala ¿no? circulación, doctor. Sí. Sí, yo creo que con eso, doctor, para que me... Ay, doctor, y con las pastillas de la azúcar, este, bajo de peso. No, no, no tengo absorción de nutrientes. La absorción, sí. No, la otra vez me dio usted este rábano negro y cuando me la tomaba, este, subía kilo y medio, pero en cuanto dejaba de, o sea, de tomármelo, volví a bajar el kilo y medio, doctor. Bueno, vamos a resolver eso también para que también puedas absorber nutrientes. Por favor, sí, todo. ¿Qué, doctor, ¿qué edad gracias. tienes, Leonor? ¿Qué edad tienes? Tengo 69 años, doctor. ¿Cuánto pesas? Ahorita yo cruce como 60 kilos. ¿Y tu estatura? En unos 50, doctor. Bueno, está bien, con esto hacemos la fórmula. Sí, también, con estos doctor, datos. Muchísimas gracias. Con mucho estoy gusto. Muy nerviosa y estoy estresada y estoy depresiva y todo eso, doctor. También se atiende, no, se, no te preocupes. Por favor. Con muchísimo gusto. Vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos lo siguiente, hojas de naranjo agrio. Utilizamos té a musgo, alcacil, pechtó. Utilizamos también paro de tres costillas. Otra más. Algas garneri. Bueno, vamos a mencionar la fórmula de nuevo. Hojas de naranjo agrio, de amusgo, alcacil, pesto, palo de tres costillas, garneri. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Suplementos ahora. Utilizamos lo siguiente: utilizamos chicalote, clorela, iscate también, cardo rojo. Menciono las cápsulas de nuevo: chicalote, clorela, iscate, cardo rojo. De estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Clotilde Velázquez Padierna, doctor, para hacer Sí, lindo. gracias, Clotilde Velázquez. Sí. Adelante, te escucho. Sí, tengo 72, mido unos sí. 52 y peso 59 500. Sí, ¿qué sí. te sucede? Tengo osteoporosis en columna, riesgo de fractura, desgaste sí. de rodillas, me agacho y me truena, me duele mucho la rabadilla. La, sí. Me siento y no me puedo parar porque me duele muchísimo. Sí. me, este, me duele el seno izquierdo, doctor. También. Sí. sí. Los pies se me duermen. Eh, el, el, pie derecho, como que para apoyarlo así fuerte, como que me duele hasta la pompi. Sí. Sí. ¿Qué y más? Este, y el dedo, el dedo del dedo del del, pie, del que sigue, del dedo gordo del del pie sí. como que tengo el huesito así salido y, y me molesta para poner para los zapatos sí y tengo mucho insomnio sí también ¿cómo es? tengo muchas manchas en las manos doctor así como sí. que tuviera más de 80 años doctor me golpeo sí, así aunque sea no muy fuerte y sí. se me hace como que me rojo y como que casi me quiere salir la sangre sí y, y este y, y el ojo el ojo izquierdo a veces me da como un tic y, y a veces hasta se me cierra, doctor. ¿Qué otra cosa? Pues creo que eso es todo. Ah, del Muy estómago. Bien. Del estómago aquí, como por abajo del, del ombligo, me pongo ¿Sí? las... O sea, como que me molesta. Hasta quisiera así como a levantarme para arriba, así como que me siento, no sé cómo... Y a veces... Hay molestia, hay molestia ahí, sí, en, molestia. abajo del ombligo, sí. Sí. Y así ¿Qué como otra cosa, de los brazos, doctor, como que a veces me pegan así como como que me duelen como que si tuviera reuma, no sé cómo, cómo decir Sí, sí te entiendo, no sí, te preocupes. Así, bueno, sí. vamos a hacer la fórmula entonces. Sí, doctor. Utilizamos lo siguiente, vamos anotando: Iscate. Va a utilizar retamón también. Bálsamo del Perú, raíz de betabel, damiana de San Luis, otra más, fenogreco. Menciono de nuevo Iscate, retamón, bálsamo del Perú, betabel, de Miela de San Luis, greco. Declamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua. Diez minutos de hervor. Tómalo como agua de uso. Cápsulas, flor cónica, noni morinda, espirulina, goma de traga canto. Menciono de nuevo. Florcónica, nonimolinda, espirulina, coma de tragacanto. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Bien, estamos platicando entonces acerca de cómo utilizar los recursos de la herbolaria. Jorge Iván Rodríguez nos refirió bastante bien acerca de la planta jarilla amarilla. Es una planta utilizada en la medicina tradicional en algunas regiones de nuestro país. Se ha sugerido pues que es una planta antiinflamatoria, ¿no? O sea, son sus propiedades de las cuales goza merecida fama. O sea, potencialmente útil para aliviar la inflamación en diversas condiciones, en diversas partes de nuestro cuerpo, que es lo que estamos necesitando. Una planta que desinflame o que también mate microbios. ¿no? La jarilla amarilla cumple muy bien con este uso tradicional. Tiene propiedades antimicrobianas y entonces combate las infecciones. Incluso se puede utilizar con propiedades que llamamos expectorantes. Cuando anda muy congestionado, cuando. La mucosidad no logra despegarse. Espectacular es que haya mayor fluidez, se pueda despegar la flema, que a veces ya es muy añeja, ya nos tiene fastidiados. Para las propiedades respiratorias, pues es excelente, ¿no? Por sus propiedades respiratorias es una planta que nos puede atender un resfriado, una tos, una congestión bronquial, muy bien, ¿eh? Incluso para la persona que está muy agitada, ¿no? Que necesita que una planta que él esté tomando la persona, pues tenga propiedades sedantes, ¿no? Calmantes. Eso es para atender lo que es una situación difícil de estrés. A veces la persona está ya padeciendo de mucha ansiedad, desesperación, angustia. Bajo estas circunstancias, de luego que se inflama nuestro cuerpo, ¿no? Nos sentimos muy cansados, todo. Tipo de inflamación genera mucho cansancio, ¿no? Mucho agotamiento. Aparte, imagínense el dolor. Gasta no mucha energía. Estamos sufriendo de día y de noche porque nuestro cuerpo está inflamado, está dolorido. No funciona bien, ¿no? Tiene dificultad en movimiento. Nos vemos muy lentos, ¿no? Bueno, hay que utilizar entonces también esta planta y los tratamientos que estamos sugiriendo. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Y Jorge Iván, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de William James: Cualquier persona puede cambiar su vida al cambiar sus pensamientos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu, de tu salud. salud. El Ángel de tu Salud, El ángel de tu salud. El ángel... Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.